Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a este acto en el que vamos a contar con quienes han sido y son profesores, conferenciantes, investigadores, maestros, en suma. Personas dotadas de una sensibilidad especial que han hecho que nos interesemos por todas sus enseñanzas y nos han convertido en amigos. Presentamos en primer lugar, como no, a la protagonista de esta tarde, Luz Neira Jiménez. Luz es profesora titular de Historia Antigua y vicerrectora adjunta de Comunicación y Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora por la Unidad Complutense de esta ciudad, desarrolló durante años su actividad investigadora en el Departamento de Historia Antigua y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una reconocida especialista en el estudio de los mosaicos romanos, participando como investigadora en el Corpus de Mosaicos de España y ha intervenido e interviene en proyectos internacionales sobre esta materia abordando temas relacionados con la iconografía, las élites y los artesanos. También ha estudiado sobre las nuevas tecnologías del patrimonio arqueológico, entre otros muchos proyectos de investigación. Resultado de todo ello, de su enorme capacidad de trabajo y siempre alegre y con voluntad firme, son las más de 100 publicaciones de las que es autora. Y esperamos, naturalmente, que siga publicando mucho más. Miembro de numerosas instituciones, es también la directora del Seminario Internacional en torno a los mosaicos romanos, del que ya se han celebrado 13 ediciones. Y es presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Mosaico Antiguo, entre otros cargos. Adolfo, Domínguez Monedero, Adolfo es amigo de esta casa. Catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el estudio de los griegos en el Mediterráneo Occidental y de la Grecia arcaica. Asimismo, se ha dedicado también al análisis de la presencia fenicia en la península ibérica y al desarrollo de la cultura ibérica. De su dilatada, dilatadísima y fructífera carrera profesional, destacamos la dirección del equipo de investigación ELADE de la Universidad Autónoma, que ha llevado a cabo un proyecto de estudio de topografía histórica en la Grecia Central. Adolfo ha sido, y lo es también, investigador principal de varios proyectos centrados de forma monográfica en el análisis histórico de diversas regiones de Grecia antigua. También, entre otras numerosísimas vinculaciones, es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Damos la bienvenida a esta casa a Juan Mayorga. Juan se licenció y se doctoró en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1997 y antes en matemáticas en la Universidad Autónoma en el año 1988. Fue profesor de matemáticas en centros universitarios e institutos de enseñanza secundaria de Madrid y Alcalá de Henares y profesor de dramaturgia y de filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. El doctor Mayorga es dramaturgo, académico de la Real Academia de la Lengua y director de la Cátedra de Artes Escénicas y del Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III. Ha obtenido numerosos premios, numerosísimos premios y distinciones por su carrera teatral. Ha escrito muchas e importantes obras de nuestro teatro contemporáneo y ha versionado textos clásicos de distintos autores. Como Eurípides, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Valle Inclán, entre otros escritores. Contamos también esta tarde con el doctor Luis Calero. Su interés por el mundo antiguo y la filología clásica hizo que se doctorase en las universidades autónoma y complutense con la tesis titulada La voz y el canto en la antigua Grecia. Fue profesor en la Universidad Alfonso X, en la Rey Juan Carlos y en la Universidad Internacional de La Rioja. En la actualidad pertenece al claustro de profesores del Departamento de Filología Clásica en el área de griego de la Universidad Autónoma y es profesor de música en la especialidad de canto del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Su principal línea de investigación se centra esencialmente en la música, y en las artes escénicas en la Grecia antigua, así como las líneas de transmisión musical y literaria entre los reinos asiáticos y la Grecia arcaica. Además de cantante y pianista, el doctor Calero forma parte de varios proyectos de investigación y es miembro de la Sociedad Española de Musicología y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, por mencionar tan solo algunas en las que participa activamente. Bienvenida Isabel. Isabel Rodríguez, doctora por la Universidad Complutense, continuó su labor investigadora centrándose en el campo de la iconografía clásica. Hoy es profesora titular de Universidad, Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y nada mejor ya que desde siempre y según sus propias palabras sintió una gran vocación por la docencia. Proyectos y grupos de investigación, dirección de tesis, conferencias, publicaciones, dirección de cursos, trabajos de campo, la enseñanza. Toda su trayectoria profesional va dirigida a la iconografía, ciencia en la que convergen distintos saberes. La apasionante iconografía del mundo clásico con sus atractivos tema, temas tiene en Isabel a una de sus más firmes defensoras de la tradición griega que va a perdurar en Occidente y entre esos temas naturalmente está la música, principal motivo que hoy nos ocupa. Buenas tardes de nuevo a todos y vamos a comenzar. ¿Tiene la palabra Luz? ¿Adolfo? Doctor Domínguez Monedero tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Eh, para mí es un auténtico placer estar aquí, por supuesto, con todos ustedes y rodeado de eh, tan buenos y buenas amigas, colegas de, de, de la universidad, personas a las que no tengo el gusto de, de haber conocido, pero... Eh, que me alegro estar aquí, por supuesto, al lado de Marigel y de, y de Luz, la, la autora, la, la protagonista, eh, que nos reúne aquí para, eh, para presentar, para ropar este, este, este libro, ¿no? Música y Danza a escena en el mundo, en el mundo romano. Eh, como se ha hecho la, la presentación, pues bueno, eh, es un tema que en principio a mí me pilla muy lejos ¿no? de. de ...de mis investigaciones, ¿no?, el, el tema de, de este libro. Eh, pero eso no quiere decir que no me haya resultado interesante, ¿no? Eh, aunque uno se especialice a lo largo de su trayectoria en una serie de temas... ...eso no quiere decir que eh, olvidemos o que dejemos de lado otros, otros temas... ...otros asuntos que, eh, aunque no podamos dedicarnos eh, específicamente a ellos... ...pues siempre nos llaman la atención, ¿no?, y el tema el tema que se trata aquí, la música y la danza, pero también porque es una parte muy importante del libro, que sin duda otros colegas más, más expertos eh, destacarán. el tema de, del mosaico, de la iconografía, pues es un tema eh, que evidentemente eh, me ha gustado, me ha interesado, a quien no le gusta ver un, un buen mosaico romano, no es decir, eh, cuando vamos a cualquier yacimiento, eh, si el yacimiento tiene un mosaico, pues eh, Parece que, parece que lo alegra, aparte de la, de la información que, que proporciona, ¿no? una línea de trabajo que era pues, muy querida ¿no? para, para nuestro común maestro, ¿no? el profesor Vlázquez, ¿no? que, que, que fue pionero ¿no? en, en el estudio de los mosaicos eh, romanos en, en España. Y, y bueno, eh, yo puedo decir que tuve la, la suerte de, de conocer este libro cuando todavía no era un libro, cuando todavía era un proyecto. De libro, eh, pude verlo, pude, pude, pude no leerlo con el detalle con el que he podido leerlo ahora, pero ya, ya vi que era un libro con un. un proyecto en ese momento con una, con una gran eh, potencialidad. Es un tema que, y ahora está, ahora que está muy de moda, ¿no? el estudio de, de los sentidos en el mundo, antiguo, ¿no? el mundo antiguo. Cuando alguien dice que, eh, alguien nos pregunta ¿no? a los que trabajamos sobre el mundo antiguo. Pero ¿y para qué trabajáis si, si no está ya todo dicho, no está ya todo escrito? Me parece que, que la historia, que, que la arqueología ya está todo hecho. Eh, pues no, precisamente no está todo hecho. ¿no? En cada momento eh, nos preguntamos, le preguntamos al pasado eh, muchas veces cosas que a nosotros nos interesan. Ahora interesa mucho el tema de, de, de los sentidos, de, de la percepción, de, eh, incluso de la, de la subjetividad. En el mundo en el mundo antiguo temas que hasta hace pocos años no no se habían eh, desarrollado y en ese sentido este libro eh, trata precisamente de, de, de unos sentidos del sentido del sentido de, de, del oído de la música de, de, de la voz del canto pero claro son sonidos eh, casi irrecuperables hay colegas en la mesa ¿no? como como Luis calero que, que ha hecho está haciendo un trabajo excepcional en la en el análisis, en la recuperación de, de, de los sonidos antiguos, pero es muy poco lo que conocemos de esos, de esos sonidos eh, y de esa visualización eh, del espectáculo, del mimo, del canto, de la danza, de la, de la pantomima. Pero tenemos herramientas, unas herramientas a las que no se las eh, ha prestado en este sentido la atención que, que se les debía pero que este libro eh, permite, permite observar. Tienen ustedes delante ¿no? la, 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 la escena que, 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 que sirve de frontispicio a este libro, un, una escena bellísima. Eh, quizá eh, es un mosaico, no es un opus vermiculatum, no es de esos mosaicos como algunos que tenemos en este museo, ¿no? con teselas casi milimétricas, son teselas más grandes, pero pueden observar ¿no? cómo el, el, el mosaísta ha sido capaz de... Eh, de reflejar, y la propia luz en su libro hace una exégesis bellísima ¿no? de, del mosaico, ¿no? ha podido expresar eh, esta figura danzante, casi desnuda, con un eh, ligerísimo vestido transparente. Eso está hecho con teselas, con, con pedazos de, de, de piedra, ¿no? es, es, una, es, es un virtuosismo eh, tremendo. Pero nos está eh, presentando una escena. No oímos la música. Esos sonidos los hemos perdido, pero vemos al, al flautista, vemos a la danzarina con los crótalos, vemos el movimiento de la danza. Eh, no tenemos los sonidos, no tenemos las imágenes en movimiento de este mundo, pero las vemos representadas a través de los mosaicos. La iconografía tiene una parte muy importante en este libro, lógicamente, la, la dedicación eh, profesional de, de, de la profesora Luz Neira. Se ha, se ha centrado en este, en este mundo. ¿no? Por lo tanto, aunque trabaja y trabaja muy bien la, las fuentes literarias que también nos aportan esa visión, eh, insisto, no tenemos los sonidos, pero tenemos unas descripciones espectaculares ¿no? de, de autores antiguos que nos describen cómo, cómo funcionaban estos bailes, cómo funcionaban estas ceremonias. Y tenemos el complemento de, de las imágenes. ¿no? Y, y luz eh, nos transporta a través de su libro, eh, combinando las informaciones literarias con las imágenes, nos rescata, hasta donde podemos llegar, evidentemente, nos rescata este mundo de danza, de, de, de fiesta, de, de, de sonidos, ¿no? que tanto eh, caracterizaban al mundo antiguo. Todos los mundos, todas las épocas son épocas de sonido. Incluso eh, cuando no hay sonido también tiene... Eh, significado pensemos no, no se trata en el tema pero pensemos en el silencio de los monasterios incluso de los primeros eremitas que se, que se escondían en el desierto para estar solos para no tener sonido es quizá una reacción a un mundo tan cargado de sonidos como el del como el mundo antiguo no hay más que leerlas las descripciones aquí no es un sonido bello no las descripciones de, eh, de, de séneca que vive al lado de unas termas y nos está describiendo una escena que cualquiera de nosotros si viviéramos al lado de un mercado eh, veríamos el salchichero gritando el chico que se tira a la piscina y, y salpica y hay ruido eh, no podemos acceder a esos sonidos porque se han perdido, pero afortunadamente hay muchos autores que nos hablan de este mundo de sonido y de imágenes, de sensorialidad. Y yo creo que Luz eh, consigue en este libro, analizando las fuentes literarias y las fuentes iconográficas, consigue eh, devolvernos, traernos a, a, a la luz este, este mundo o esta parte del mundo antiguo que hemos perdido, estos sentidos que formaban parte, igual que para nosotros, nuestra experiencia también está llena de imágenes y de sonidos, eh, que formaban parte de ese mundo antiguo y que no podemos oír, pero que sí podemos tratar de, eh, al menos de reconstruir, al menos ser conscientes que para los antiguos, igual que para nosotros, las escenas de baile, de danza, de, de música, de canto, eran, eran importantes. El libro se acompaña de una eh, importante, de una nutrida... Eh, representación gráfica tiene muchas imágenes y en color eh, con lo cual eh, la lectura del libro es mucho más agradable. no eh, luz hace continuamente referencia a las imágenes del libro y podemos eh, ver lo que nos dice, lo cual nos evita tener que buscar otras referencias más allá, nos, nos las encuentra. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, a mí su lectura, insisto, aunque ya digo que no soy un especialista en este en este mundo, en este periodo histórico, eh, me ha resultado absolutamente eh, sugerente. Y hay eh, aspectos que me han, me han llamado la, la atención ¿no? y, que, y que, eh, que ha desvelado, que desvela el estudio, el estudio de luz. Por una parte, eh, me llama la atención la, eh, la abundancia de, de representaciones de estas, eh, de estos, de estas actividades musicales. Eh, de, ...del canto, de, del, del mimo, de la pantomima, de la danza... ...los mosaicos están llenos de representaciones... ...es evidente que los, que los grandes propietarios... ...los posesores de estas vilas... En, ...en las que aparecen muchos de estos mosaicos... Eh, ...lo tenían como elemento eh, importante... ...como elemento de referencia... ...querían, y nos lo, nos lo describe muy bien Luz... ¿no? ...querían mostrar a sus invitados... ...cuando accedían a, a la zona donde se celebraba... Eh, el banquete, que el, el, el griego llamaría el simposio, quiere presentar este, esta alfombra de piedra, estos mosaicos, con estas escenas de danza, de canto, eh, para obsequiarse a sí mismo y para obsequiar a sus comensales. ¿no? Eh, forma parte de la, de la representación. ¿no? El banquete, ya desde el mundo griego y, por supuesto, en época romana, es una representación. Eh, alguien que tiene capacidad invita a unos comensales, evidentemente, eh, sus iguales desde el punto de vista eh, social, y quiere, eh, como solemos hacer cuando invitamos a alguien a casa, queremos presentarle lo mejor. El mosaico, esta, esta alfombra de piedra, es uno de las eh, de los elementos que el, 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 el que dirige el banquete quiere presentar a sus comensales. Y aparecen continuamente estas escenas de danza, algunas de una calidad extraordinaria, incluso, como esta que, 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 tenemos, que tenemos delante. ¿no? Eh, lo cual quiere decir que era una actividad eh, cotidiana, cotidiana, por supuesto, quiero decir, en estos ámbitos, no, eh, con unos instrumentos, algunos de una complejidad eh, extraordinaria. ¿no? El, quizá de los más complejos pueda ser el, el hidráulis, ¿no? este órgano, eh, algunos de los cuales se han conservado. ¿no? Y, Mención a luz, evidentemente, pero eh, para mí es espectacular ver la hidráulis que hay en el Museo de, de Dion, ¿no? tan, tan bien restaurada. Todavía podemos ver los tubitos con las bocas eh, por las que salía el sonido ¿no? y que coinciden exactamente eh, con la imagen que tenemos a partir de, de, de los mosaicos. Eh, tuve la oportunidad de ver un, una hidráulis reconstruida en, en el Centro Cultural de, de Delfos, un sitio espectacular. Eh, de, del Estado griego donde eh, tuve la suerte de asistir a un, a un congreso y allí tenían una hidráulis basada en la de Dion reconstruida a tamaño, a tamaño natural. Eh, me pasé un buen rato viéndola. Yo he de decir que, que soy un absoluto profano en música, me encanta la música. Eh, en mi propia familia, algunos de mis hijos tienen inquietudes musicales y saben tocar instrumentos pero yo me reconozco que soy un absoluto negado para, para la música, aparte de como, como oyente, ¿no? como, como, como disfrutador de, de la música. Pero me pasé un buen rato en esa reconstrucción a tamaño natural, eh, viéndola, observando los detalles, eh, intentando ver, claro, falta el mecanismo, ¿no? porque para eso hace falta un par de erotes ¿no? que, que presionen los, los fuelles, pero me resultó muy interesante eh, y efectivamente eh, las representaciones que hay en los mosaicos así, así lo muestran. ¿no? Entonces, este mundo de instrumentos, este mundo de música, este mundo de sentidos, lo encontramos en la iconografía, pero a la vez, y, y en eso también eh, lo resalta muy bien el libro de Luz, es curioso que todas estas actividades, que todas estas eh, representaciones eh, son objeto en la mayor parte de los casos de unas críticas furibundas por parte de muchos autores antiguos, que desprecian evidentemente a los ejecutantes. Claro, forma parte de ese desprecio. Eh, vamos a decir, aristocrático. La literatura antigua es una literatura siempre en manos de los círculos dirigentes, evidentemente. Y eh, estos autores, prácticamente todos los autores, desde la época de la República, prácticamente hasta, hasta la época tardorromana, eh, no ahorran críticas a estos individuos que se dedican a, a la danza, al baile, a estos eh, eh, flautistas. Eh, ...cuyas caras están deformadas por, el, por el, la presión que tienen que ejercer sobre los labios... ...sobre los carrillos para, para que suene el, 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 el diaulós. Perdónenme, yo soy más de mundo griego y me gusta llamar diaulós <laughs> a, a la tibia y, y demás. Y es curioso, ¿no?, cómo en un mundo en el que estos mismos círculos dirigentes... ...estos aristócratas adornan sus vilas y adornan sus estancias con estas obras en las que aparecen estas representaciones musicales en ese mismo ambiente encontramos unas críticas furibundas hacia este tipo de ejecutantes a los que se acusa de llevar una vida disoluta, a los que se acusa naturalmente de ser de un estatus social inferior. y esa es un poco la clave, no? en el fondo, eh, el artista no es el artista hoy, es el artista. hoy eh, valoramos a los artistas. Eh, valoramos a, a los actores de teatro, valoramos a, a los músicos, eh, valoramos, por supuesto, a los pintores, a los escultores. En el mundo antiguo son, aunque hay niveles también dentro de ello, son artesanos. Son siempre individuos que no forman parte de los círculos de poder. Y por lo tanto, eh, aunque sea un topos literario, es evidente que, que, que muchos autores se basan en autores anteriores y sé que criticar a las danzarinas. ...por licenciosas, eh, pues es un topos literario, ¿no? Pero, como digo, es, es interesante, ¿no?, esta, esta eh, contraposición, ¿no? En los mismos círculos que disfrutan, que les gusta disfrutar, como se ve en las decoraciones de las villas... ...de estos espectáculos eh, públicos y privados, es ese mismo grupo social el que eh, no deja de estar criticando continuamente el carácter licencioso, el carácter incluso lascivo de estos bailes, de estas representaciones. Claro, podemos criticar efectivamente a esta bailarina eh, cuyos eh, tules, cuya eh, exhibición eh, de las nalgas nada, eh, nada eh, púdica, no oculta nada, eh, llame la atención de estos moralistas que llenan las obras literarias de, 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 de ataques contra ellas. Pero es que no podemos perder de vista que estamos ante un mosaico que está, eh, la mayor parte de los casos, en los, en los comedores, eh, en los tablina de estas mismas casas aristocráticas. Es decir, el mismo individuo que accede a esta literatura y que eh, recibe estas críticas a estas actividades, a la música, a la danza o a determinadas danzas, es el mismo grupo social que decora sus suelos con estas representaciones, ¿no? lo cual no deja de ser contradictorio ¿no? a la hora de, de valorar eh, el papel de la música, el papel de la danza en el, mundo, en el mundo romano. Como casi todas las manifestaciones, vamos a llamarlas artísticas, pues eh, hay juicios eh, diversos. Y es muy interesante ver en el libro de Luz cómo eh, podemos percibir estas críticas, a veces furibundas, hay que decir, seguramente en muchos casos injustas, eh, de estos bailarines, de estos artistas que son capaces de ejecutar danzas, que son capaces incluso de, de hipnotizar al espectador, eh, devaluándolos de como, como un simple grupo de titiriteros, de saltimbanquis, en el caso de las mujeres encima con la sospecha de que son prostitutas. Pero son espectáculos que gustan a la gente, que la gente quiere quiere ver, que la gente quiere escuchar, que la gente quiere visualizar, que tienen una gran popularidad, como las propias fuentes nos dicen. Quizá por eso está también el ataque, porque es un tipo de espectáculo eh, que la gente quiere ver. Y todos estos escritores se ponen de repente la ropa de moralistas eh, y de su, desde su perspectiva altanera, aristocrática como es un espectáculo que gusta a todo el mundo, claro, pero que como gusta al pueblo, al populacho, pues es, eh, está muy bien criticarlo, está muy bien utilizarlo como ejemplo, como paradigma. ¿no? Eh, por lo tanto, es, eh, todo esto lo, lo encontramos, eh, la documentación, la interpretación, la encontramos en, en la obra de, de, de Luz. Y A mí, como digo, me ha, eh, sin haber sido especialista, me, me ha sugerido muchas de estas ideas que, que Luz va, va avanzando. Claro, esto determina, y voy terminando, determina pues que haya mmm, al final uno se da cuenta de que hay personajes que no fueron comprendidos, eh, han pasado a la historia como malos, malos, malísimos, ¿no? Pienso sobre todo en Nerón. Nerón eh, fue muchas cosas, evidentemente, eh, y no, seguramente no era un santo, aunque sin duda la imagen que dan autores como Suetonio, como Tácito, es eh, quizá excesivamente hiriente. Pero si algo era Nerón, era un incomprendido. Eh, porque hay una diferencia, y también se percibe en, en, en el libro de Luz, hay una diferencia entre la percepción de la música y la danza entre el mundo griego y el mundo romano. E incluso en época imperial hay una diferente percepción. El mundo griego tiene una tradición distinta, tiene... Una, una aproximación diferente a este tipo de espectáculo, diferente a la del mundo romano. Y aunque el periodo en el que, en el que se desarrolla el libro es el periodo en el que eh, Grecia ha sido ya conquistada por Roma, la Graecia capta, eh, el mundo griego sigue manteniendo una eh, percepción diferente con respecto a este tipo de actividades. Y, y voy a lo que decía: Nerón fue un incomprendido. A Nerón le hubiera encantado. ...haber nacido en Grecia. Eh, le habría encantado porque ahí habría cumplido sus, eh, sus objetivos. De hecho, claro, tuvo la buena suerte de que fue emperador, de que fue dueño del mundo romano... ...y después de haber liquidado unos cuantos asuntillos sin importancias, ¿no?... ...como el incendio de Roma, la persecución de los cristianos, el haber acabado con unas cuantas sublevaciones... ...decide tomarse, hoy lo diríamos, un sabático y se va a Grecia. Está allí prácticamente dos años en Grecia haciendo lo que le gusta, que es exhibiendo sus artes, lo que él pensaba que eran sus artes escénicas, ante los griegos, porque como él mismo decía, eran los únicos que le entendían. Es verdad que como era el emperador, eh, ganaba todas las competiciones, naturalmente, incluso cuando se caía del caballo, porque el canto se le daba bien. Eh, y el tocar la, la lira, ¿no? la escena famosa ¿no? de Nerón tocando la lira mientras Roma eh, se está quemando. Todos nos acordaremos, o yo siempre me acordaré para esta escena, la, la película de Quobadis, ¿no? con Peter Ustinov eh, haciendo un Nerón espectacular y to tocando la lira. ¿no? Eh, yo creo que se nos ha quedado, a todos los que tenemos cierta edad y si hemos visto esa película, cada vez que pensamos en el incendio de Roma, no pensamos en Suetonio, en Tácito, sino que pensamos en Peter Ustinov tocando la lira. ¿no? Eh, el poder de las imágenes, ¿no? que es también de lo que estamos hablando. Las imágenes de nuestra época, ¿no? que es el cine o, o la televisión. ¿no? Y, como digo, eh, Nerón, al final, cuando ha resuelto estos problemillas, se va a Grecia eh, y los griegos, es verdad que tampoco sabemos si porque, le, porque les gustaba lo que hacía o porque como era el emperador y cualquiera se atrevía a llevarle la contraria, pues eh, consiguió eh, todos los premios habidos y por haber. Evidentemente se retrasaron o se adelantaron los festivales panelénicos para que coincidieran con su estancia. Ganó más de mil coronas en todos los juegos, evidentemente ganó todo. Pero cuentan que Nerón, antes de salir a escena, eh, sufría eh, lo que sufre cualquier, cualquier artista, los nervios. Estaré bien preparado, eh, tendré la voz preparada, eh, soltaré algún gallo, eh, me sonará bien el instrumento. Eh, y posiblemente sea, sea auténtico, sea verdad. Eh, Nerón era un artista, él mismo lo dijo el momento antes de morir. Qué gran artista perece conmigo. ¿no? Eh, pero evidentemente Nerón, eh, ya sabemos que se llegaba a emperador en Roma, eh, sobre todo en estos momentos, por múltiples circunstancias y casi ninguna de ellas eh, adecuada nerón llega al poder porque evidentemente su antecesor claudio tiene la mala suerte de tomar unas setas que casualmente eran venenosas y se muere y por eso llega nerón al poder porque su madre se ha encargado de que claudio tuviera esas setas eh, venenosas. no eh, podía haber llegado y podía no haber llegado pero es muy probable que eh, nerón nos pueda servir como paradigma de eh, esta distinta sensibilidad en el, entre el mundo griego y el romano. Para los autores romanos, este viaje artístico de Nerón a Grecia es una excentricidad más de un tirano. Para los griegos fue una ocasión de eh, alegría, de regocijo, eh, de acoger nada más y nada menos que al emperador de Roma, que se dignaba, para un romano sería, se rebajaba, para un griego se dignaba a competir en esos festivales donde la música y el canto en el mundo griego tenían una relevancia importante, ¿no? Por lo tanto, nos puede servir, ¿no? como paradigma de cómo a pesar de que el mundo romano lo unifica todo, tampoco lo unifica todo, ¿no? Hay tradiciones que se mantienen con el tiempo, hay tradiciones que a pesar de que Roma esté bajo el dominio, perdón, Grecia esté bajo el dominio de Roma, Roma, Grecia va a mantener Naturalmente, el, el, la gran recompensa, aparte de los miles de estatuas que ya de paso se llevó Nerón a Roma, puesto que ya que estaba en Grecia y había estatuas muy bonitas, pues también se las llevó, pero Nerón les recompensó a los griegos por la excelente acogida que había tenido, hoy diríamos por el gran éxito de público y crítica que tuvo, les eh, concedió a los griegos la libertad, que quería decir la exención de impuestos, ni más ni menos. Naturalmente, cuando vino Vespasiano, inmediatamente revocó todas estas concesiones de Nerón porque no era cuestión de perder importantes recursos. Bueno, me ha suscitado muchas cuestiones tu libro, me ha suscitado muchas ideas, me lo he pasado muy bien leyéndolo, eh, lo tengo lleno de anotaciones, eh, me ha aportado muchísimos datos, muchísima información y como profano eh, de la música, como profano en el estudio de, de los mosaicos, pero como amante de la antigüedad, no puedo más que darte mi, mi, mi más cordial y sincera enhorabuena eh, por el, los buenos ratos que me ha proporcionado la lectura de tu magnífico libro, cuya lectura evidentemente recomiendo a todos ustedes. Yo creo que, que van a aprender, evidentemente, pero van a aprender disfrutando, van a aprender eh, viendo unos aspectos del mundo, del mundo antiguo, del mundo romano, en los que no se ha pensado eh, en muchas ocasiones con la importancia que merece y que en este libro van a encontrar eh, resueltos eh, con una gran cantidad de información eh, con unas notas a pie de página muy muy densas muy 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 importantes que, que pueden que aclaran eh, asuntos con una bibliografía muy actualizada y muy completa y eh, que además se lee muy bien Luz escribe muy bien eh, tiene una gran capacidad de de, de síntesis eh, se conoce, se ve que conoce perfectamente el terreno, el terreno que pisa, lo cual hace que nos vaya guiando de una manera aparentemente muy sencilla. Hay muchísimo trabajo detrás de este libro, eh, no solo porque, porque yo lo vea, sino porque me consta que hay mucho trabajo detrás de ese libro, pero el libro se lee eh, con mucha facilidad. Está muy bien escrito, muy, muy bien explicado, muy claro, no, nos dice muy bien. Nos presenta muy bien los conceptos y, por lo tanto, y con esto termino, eh, te doy la enhorabuena y eh, les recomiendo que, que lean este libro y seguro que lo, van, que lo van a disfrutar. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer a la autora del libro, a la profesora Luz Neira y al Museo Arqueológico Nacional, por esta hermosa oportunidad de acercarnos a la música de la antigüedad y por visibilizar esta disciplina, sobre todo en el mundo romano, que es una interesante, desconocida, ¿eh? porque existen pues, muy pocos estudios. Que hayan atrevido, se hayan atrevido a abordar de la misma manera que él hace este libro este, este tema tan apasionante. Yo creo que todos los que estamos en la, en la mesa coincidimos, estoy absolutamente segura de ello, aunque falten todavía dos aportaciones. Eh, en, todo lo que nos da, todo lo que nos aporta esa visión desde la historia antigua, la obra que, que vamos a presentar, como ha señalado el, el, el profesor Adolfo Domínguez Monedero, en ella se encuentra un amplísimo elenco de fuentes epigráficas, iconográficas, eh, fuentes literarias de todo tipo, que la autora maneja. Con gran soltura y desde luego con una, y hace una interpretación eh, muy sabia de, de todas ellas. ¿no? Y además es que, a pesar de que hay una ingente documentación histórica, eh, como se ha señalado también, la lectura resulta muy amena. Por lo tanto, a pesar de su complejidad histórica, es un libro que, si me permiten la expresión, podríamos eh, considerar para todos los públicos, que lo puede disfrutar cualquier persona porque todo el aparato crítico, claro, en, eh, está en, en lo que es la, la nota a pie de página. Además, eh, también quiero señalar que la autora incide... En, eh, en aspectos que son muy importantes desde el punto de vista eh, social. Y estos aspectos eh, interesan al historiador al musicólogo, yo sí voy a hablar un poquito más de música y también al público en, en general. A través de las páginas de este libro que nos propone un recorrido diacrónico muy amplio desde el siglo I a.C. hasta la tardía antigüedad, hasta el siglo VI, pues se profundiza en fuentes de diversa naturaleza eh, que arrojan luz, siempre una luz... Eh, Poquito oscurecida por la ausencia de las melodías que nos faltan en ese momento, pero que arrojan eh, cierta luz sobre la praxis musical y, en particular, sobre la praxis de la música escénica que tuvo su desarrollo en la, en la Roma Antigua. No nos han llegado, como digo, esas eh, melodías eh, severas, sino carentes de gracia, que menciona Cicerón como la iucunda seueritas, porque eh, bueno, además, eh, como todos saben, esa antigua simplicidad romana... Se vio poco a poco desplazada por el virtuosismo que trajeron los griegos a partir del año 146 a.C. con la toma de Corinto. Después de esa fecha, a mediados del siglo II, pues, todas las corrientes eh, venidas no solamente de la propia Grecia, sino también de Egipto, de Siria, de Hispania, eh, del territorio que luego habría de ser eh, Hispania, experimentaron un profundo cambio en el mundo romano. Todas las artes y la, la música no podía ser ajena a ese cambio, se vieron eh, imbuidas eh, por esas corrientes eh, foráneas. De todo ello eh, pues, eh, se generó pues, un ambiente eh, musical complejo, un ambiente musical que podríamos decir eh, marcado por la heterogeneidad de las, de las formas. Es sabido además que en Roma se habían promocionado desde tiempos muy antiguos los espectáculos como pues, una, un medio sin par de distracción popular. ¿no? Esta idea de la música asociada al otium de los, de los romanos siempre tiene que ver pues, eh, con diversidad de espectáculos, en este caso con la música escénica y la música que en ella se en, en, interpretaba. Voy a centrar la atención en el trabajo de la profesora Neira eh, sobre un aspecto eh, muy particular. Ya ha señalado el profesor Domínguez Monedero que las fuentes son fuentes escritas por las élites, por varones eh, y además, pues. Eh, pues eh, por eh, personajes eh, que muchas veces pertenecían a la, a la iglesia. ¿no? Pero a mí, del contenido del libro, por supuesto interesante en muchos aspectos que ya se han señalado, me ha llamado la atención especialmente la ingente cantidad de datos relacionados con las mujeres que se explican en él y que se ponen eh, sobre sobre la mesa, ¿no? Y esto, pues, un poco m, tira por tierra la idea de que los intérpretes músicos en la antigüedad y en particular en la antigua Roma eran únicamente varones. Sin embargo, en, en las representaciones iconográficas, en los mosaicos, en otro tipo de eh, representaciones eh, de artes plásticas. Es verdad que lo que más prima son eh, las representaciones eh, de, de varones. Sin embargo, en las fuentes literarias ya nos señalan que desde la última etapa de la República están mencionadas las Tibiquinae, las y las Citaristriae, las Altriae, es decir, todo este tipo de mujeres asociadas con la escena y pues bueno también con la vida de, de placer desde la época de plauto y, y terencio hay mmm, numerosas referencias a la que estos autores llaman la Meretrix Tibiquina, ¿eh? Eh, un tipo de mujer que animaba los banquetes en Roma de acuerdo con la usanza griega y la egipcia. Y mm, se señala habitualmente que en estos eventos reinaba eh, la, volu la voluptuosidad y el deseo de satisfacer los más bajos eh, instintos. Muchas de estas eh, mujeres intérpretes, mujeres músicas, procedían de Grecia, de Oriente, y se servían, eh, como nos dicen las fuentes, de las habilidades musicales para seducir a los varones, especialmente a los varones más jóvenes, con la ayuda de la lascivia eh, de su música. Desde este momento, eh, las mujeres fueron el blanco de las más virulentas eh, críticas, consideradas, como se ha dicho, como auténticas prostitutas. Sin embargo, y aquí es donde quiero poner yo el, el énfasis, eh, la sagaz lectura que ha hecho la profesora Neira sobre las fuentes desvela un perfil diverso, un perfil heterogéneo eh, que nos desvela un mundo distinto del que tradicionalmente se nos ha mostrado en, en la historiografía. ¿no? Este libro pone de relieve que la lectura de los textos permite ver... Un oficio, una mujer música por oficio que ofrecía eh, pues sus conocimientos y sus eh, servicios en diferentes eh, tipos de circunstancias, en diferentes tipos de eventos, tanto públicos como eventos privados. Bueno, en el libro se han dejado al margen, obviamente, eh, algunos géneros musicales porque está centrado en el mundo escénico, pero eh, sabemos que las mujeres participaban como intérpretes contratadas en eh, la celebración de los matrimonios, en sacrificios. Este punto es muy curioso porque la iconografía sacrificial romana prácticamente no muestra a ninguna mujer eh, tocando. El, eh, lo que muestra es al tíbicen varón, que además es una figura absolutamente indispensable para la eh, representación del sacrificio. Y, por supuesto, aquí sí se trata mucho en el, en el libro que estamos presentando, esas veladas nocturnas organizadas en las vilae. Ese oficio al que me refiero de las mujeres intérpretes pues, requería, como lo que es cualquier enseñanza de la música, un aprendizaje largo un aprendizaje tedioso y en el caso de las eh, tibiquinae eh, de las mujeres tañedoras de la tibia pues una forma física saludable la capacidad eh, pues de poder eh, tener una condición para eh, que el aire saliera en, en buenas condiciones ¿no? En este punto hay muchas menciones interesantes a través de las páginas del libro, pero quiero citar pues, eh, estas veladas eh, organizadas por la noble Clodia, de las que nos da noticia Cicerón, o eh, las noticias que da Salustio sobre Sempronia, una mujer culta, una mujer elegante, una mujer con encanto, que dice de, de ella lo peor que se podía decir en ese momento de una dama abro comillas, era demasiado buena haciendo música y bailando de lo que una mujer honesta necesita. Es decir, estamos hablando de una eh, inversión, una relación inversa entre el virtuosismo musical y la virtud moral. Pero también de este texto la profesora Neira ha sabido extraer eh, una lectura más profunda, es decir, la diferencia entre estas músicas, intérpretes músicas, profesionales deshonestas y las amateurs, las esposas virtuosas ¿eh? que hacen música normalmente en el espacio más íntimo, en el espacio doméstico. De hecho, bueno, eh, esta visión negativa la presenta también Horacio, que asocia a la intérprete de la música asociada con la lujuria, con todo lo antitético a lo que una mujer romana se podía esperar de una mujer romana virtuosa: el decorum, la gravitas, la fides, la modestia, todo lo contrario. ¿no? Pero en este punto hay pues bueno, que citar también. Otros pasajes muy interesantes que nos ha recordado la profesora Neira en, en su libro es el pasaje 3, 3.10, 3.18 del Ars Amatoria de Ovidio, en el que el autor se presta partidario de la formación musical eh, para las eh, mujeres, eh, mujeres honestas, obviamente. ¿no? Y este hecho es interesante porque además se refrenda ampliamente en la iconografía, eh, se citan las... Magníficas pinturas de la villa de Fanius Sinistore en Bosco Reale, que están hoy en el Metropolitan en, en Nueva York, o la estela funeraria hallada en Dion en 1994. Ese modelo romano es el modelo de docta femina que se puso de moda también en el siglo I. Incluía la práctica, aunque fuera una práctica amateur, de la música. También en eh, Fastos o vídeo nos habla de ese cambio de concepción, de ese cambio de mentalidad sobre la, sobre la mujer, siempre y cuando ésta ejerciera eh, o practicara la música dentro de las normas sociales pues, eh, que eran eh, establecidas. ¿no? Incluso Horacio y Propercio, que en otros temas eh, pues habían ido en contra de estas mujeres eh, practicantes de la música se refieren a esa mujer respetable y culta como intérprete de la música. No obstante, esta idea de la bailarina, prostituta que citábamos, es algo que pervive eh, completamente. Recapitulando un poquito lo que estoy diciendo, en los estereotipos sociales del siglo I, Neira ha diferenciado tres categorías de mujeres músicas. La mujer respetable, culta, con una formación musical, nada desdeñable, la mujer que aprende el oficio y que era contratada en diversos acontecimientos, que danza o que toca algún instrumento que puede estar asociada a la escena y, por supuesto, en escala ínfima, pues esas prostitutas que tocan y que bailan. Con el cambio de era, eh, los géneros, mmm, no voy a entrar mucho en ello, quizá a lo mejor los compañeros de la mesa lo hagan, los géneros que irrumpieron con fuerza en el mundo romano, como todos saben, fueron el mimo y la pantomima llamados a tener larguísima pervivencia. La primera vez que se cita a las mimae en una fuente escrita lo hace eh, suetonio y sabemos que el género tuvo una pujanza enorme en Roma desde el siglo I y que eh, los colegia eh, relacionados con estos intérpretes tuvieron mucha fuerza. Sabemos también incluso de la presencia de la arquimima, eh, la jefa, ¿no? la responsable del grupo y quizás la encargada de tocar los palos para marcar el compás. ¿Mm? Incluso eh, es muy interesante, eh, la profesora Neira nos ha citado un amplísimo elenco de nombres de intérpretes músicas eh, provenientes de, de la epigrafía y la mayoría de los nombres son de procedencia griega. ¿Eran griegas? Probablemente, o quizás algunas no lo fueran, pero se hacían llamar con nombre griego para que los contrataran, porque todo lo que era griego tenía pues, una gran aceptación y. Es muy probable que algunas de ellas, por lo menos, eh, se hicieran pasar por griegas para que las contrataran. Desde luego hay una documentación epigráfica eh, muy amplia y a, de, a través de ella sabemos también que muchas fueron esclavas eh, manumitidas. ¿eh? A partir del siglo II no voy a entretenerme demasiado en ello, pero eh, cualquier mujer, eh, esto ya cambia, ¿no? y cualquier mujer asociada a la escena eh, potencialmente era considerada como una meretrix, ¿m? tanto en el ámbito público como incluso en el ámbito eh, privado. Eh, hay una reprobación constante por parte de los autores romanos, pues por citar los que atacan con más virulencia, pues eh, Clemente de Alejandría, que se refiere a, ese a esos cabellos ceñidos de azafrán, a las risas de las mujeres, pero con, con mucha crueldad, ¿no? eh, o Tertuliano, eh, que insiste en la ausencia de pudor de las representaciones eh, mímicas. Y desde luego, a medida que avanza el tiempo, esta crítica se hace cada vez eh, más feroz y sin ningún atisbo de duda, la actriz música se equipara. A la, a la prostituta. La verdad es que la documentación que nos presenta Luz en el libro es eh, interesantísima, interesantísima, eh, para las mimae, eh, para las pantomimae, eh, también muy mal vistas en general. Solamente Libanio eh, def defiende en un momento determinado el valor del, del género, pues eh, como cultura, como patrimonio, diríamos hoy, ¿no? Eh, desde luego es un género que estuvo vigente hasta la antigüedad muy tardía, pervivió incluso en el imperio oriental hasta el siglo VII de la era. Y para terminar solamente quisiera ya hacer una reflexión sobre la interdisciplinaridad y sus fronteras. Afortunadamente, y en libros como el que nos ha reunido, las percibo cada vez más más difusas y esto es una noticia buenísima. Se está imponiendo en nuestros días un estudio de la antigüedad en que la música puede ser, pueda ser vista como parte de la historia, como parte de la cultura, una disciplina cuyo conocimiento además nos ofrece eh, muchísimas cosas, nos habla de los valores, nos habla de las creencias, pero sobre todo, y lo que a mi modo de ver es más importante, nos habla del modo de ser de, los, eh, de las personas que vivieron en la antigüedad, del modo de ser de las sociedades. Y esta concepción de manos de una historiadora de la antigüedad es una concepción... Que coincide plenamente con las tendencias que actualmente están de moda en los estudios musicológicos. En los últimos años, eh, ya pues quizá a lo mejor 20, 25 años, eh, todos los estudios de índole musicológica, sin dejar de lado, por supuesto, aspectos de su competencia asociados a la teoría o a la praxis musical, pero se han interesado por la, la sociedad, por estudios de naturaleza social, del de mismo modo que eh, se ve en, en este libro, en esta obra, cuya lectura pues, no puedo tampoco de dejar de recomendar eh, muy vivamente. Y darle la enhorabuena a, a la profesora Ludneira. Porque, y con esta frase ya termino, como expresó Quintiliano, la música no era para los antiguos una ocupación trivial, porque únicamente la música ordena el alma. Muchas gracias. Eh, buenas tardes eh, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde y desde luego muchas gracias luz por permitirme acompañarte en esta mesa de presentación de tu, de tu libro mesa en la que ya estoy aprendiendo aprendiendo tanto de mis de mis compañeros bueno a los que a los que ya saben de sus profundos conocimientos de de su curiosidad intelectual, de, de su amenidad, de, de su mirada compasiva y de y de la capacidad de entusiasmar a otros con lo que haya el entusiasma, eh, no sorprenderá que, que sea tan grata y tan provechosa la lectura de este libro de Lud Neira que estamos eh, describiendo y, y recomendando. Yo he tenido la suerte de conocer a Luz en, en el Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III y debo, debo decir que enseguida me impresionó su capacidad para apasionar. Eh, desde que me cuelo en sus clases, eh, no, no puedo encontrarme con un ánfora o con un relieve sin, sin acordarme, incluso con un azulejo, <laughs> sin, sin acordarme de Luz y, y sin esforzarme en mirar más, más y mejor. Y, y desde luego mi gratitud hacia Luz se ha extendido con la lectura de este libro, del que sin duda he hecho una lectura muy insuficiente y muy sesgada. Eh, no soy ni siquiera un modesto conocedor de los asuntos que nos convocan. Eh, no solo no soy historiador, eh, sino que debo confesarlo, ni siquiera conocía la maravillosa palabra musivaria. Es así, musibaria, sí. maravillosa palabra que, 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 que hasta, hasta encontrarme con este libro desconocía. ¿no? Bueno, desde, desde esa ingenuidad eh, he leído con gozo este libro eh, que fascina para empezar por las estrategias sobre las que se sostiene y, y a las que el lector es invitado a asomarse. Eh, resulta fascinante aproxim, aproximarse a ese empeño a ese empeño entre detectivesco y forense de la historiadora, eh, a ese leer en los documentos las líneas y las entrelíneas, a ese constante despegar y desplegar y volver a desplegar, porque donde todo parecía por fin a la vista, ella descubre siempre un, un pliegue más. Y asombra ver como un detalle de un mosaico, por ejemplo, el color, del el color de el azafrán del pelo de esta danzante lleva a luz a, a un documento y este a una figurilla de terracota o a un marfil o a un relieve eh, de forma que piezas encontradas a miles de kilómetros unas de otras van constituyendo un, un tejido más o menos fantasmal pero, pero al mismo tiempo so, muy, cada vez más sólido un texto que luz eh, lee y nos ayuda a leer. Luz nos hace entender como objetos a los que quizá no hubiéramos prestado más de unos segundos de nuestra perezosa mirada de turistas. Esos objetos encierran valiosísimas informaciones sobre el mundo que los produjo eh, del que procede el nuestro. Y, y, y Luz consigue que nos paremos ante un mosaico e, y consigue interesarnos en las personas representadas en él en quienes construyeron ese mosaico y en quienes lo comisionaron y nos convence de que cada detalle puede ser precioso y de que una imagen a primera vista trivial puede merecer un combate de interpretaciones que lo son de toda una época. Bueno, en el corazón de este libro hay y de algún modo ya se ha señalado una paradoja. La primera palabra de su título es música, pero no sabemos cómo esta sonaba. Bueno, quizá quizá mi compañero sepa algo más e incluso pueda cantarnos algo. Eh, no, no, no sabemos cómo sonaba, al menos yo no lo sé, y, y si podemos si, y, sin embargo y Luz nos persuade de ello eh, si podemos reconocer el valor de la presencia que tuvieron eso, esos sonidos en momentos fundamentales de la vida social de, de esas gentes eh, momentos como los juegos públicos, eh, las ceremonias fúnebres y los sacrificios. Y aquí debo, debo confesar que me han interpelado especialmente las páginas que Luz dedica a aquellos músicos que convocaban en los sacrificios el silencio. Qué extraordinaria paradoja que, que se utilizase un, un sonido codificado para, 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 para pedir silencio. Eh, si me hubiera traído las gafas de, de leer de cerca, hubiera sido capaz de leer. De leer. Ah, bueno, a lo mejor. Pues muchas gracias, muchas gracias. Esto es muy teatral, ¿no? Joder, impresionante. No sé si te las voy a devolver. Sí, dice, dice en cierto momento que habla de, habla de la intervención de los músicos en el sacrificio de la época romana y dice que el sonido emitido por sus instrumentos, en particular la, la, tibia, la tibia o la doble tibia, estaba de, destinado a lograr el, el silencio que en contraposición a cualquier ruido o sonido extraño que pudiera viciar el ritual garantizara la inmolación correcta, pues para los romanos el ruido en el sacrificio era considerado algo negativo, no solo por la superstición como señal divina que obligaría a espiarse y repetirse, es decir, si un sonido viciaba el sacrificio, por lo que acabo de saber, el sacrificio debía repetirse sino también por, por una cuestión de índole más práctica ya que un sonido extraño podía asustar al animal. qué interesante esto que describe, que describe este momento que describe luz y, y encontramos en este momento primero de la ceremonia sacrificial eh, una poderosa teatralidad que probablemente eh, se daba eh, también en todo el desarrollo del, del, del sacrificio. Pero no será este el único motivo del de, de libro por el que lo recomiendo a, a los teatreros, a, la, a, a los teatreros, a los estudiosos de teatro y a los aficionados al teatro en general, porque ellos encontrarán interesantísima información, para mí también novedosa, sobre el mundo de los actores eh, como de los músicos en los siglos que abarca. El nos informa, por ejemplo, además de colegios de músicos. Eh, nos, nos habla sobre, sobre asociaciones de pantomimos, sobre escuelas en que estos aprendían sus oficios, sobre compañías que actuaban a domicilio y sobre otras que lo hacían contratadas, sobre compañías que lo hacían contratadas por, en, eh, en cambio por municipios o, por, o, o, o diríamos por instituciones públicas. Eh, todo ello ya es de suyo interesantísimo. A mí me ha llamado la, especialmente la atención la frecuencia. Con que, con que en el libro actores y músicos o gentes, diría, de la, de, la, de, de la representación y de la música parecen proceder de los márgenes de la sociedad o habitar en ellos. Esto también me era desconocido. Las pesquisas de luz en que son relevantes, por ejemplo, el origen extranjero de los nombres de los actores, que conocemos por inscripciones en sus tumbas o el color del pelo de una danzarina, digo, las pesquisas de luz nos muestran cómo teatro y música eran frecuentemente practicados por libertos y por mujeres señaladas por, como prostitutas y por hombres marcados, des, despreciados por su homosexualidad. Claro, es, es natural, me parece, preguntarse si la marginalidad de los representantes tiene algún vínculo con la marginalidad de lo representado. Si no sabemos qué música sonaba y solo sabemos hasta cierto punto de qué trataban las piezas de mimos y pantomimos, y de mimas y pantomimas, sí tenemos indicios sobre el efecto eh, desestabilizador que provocaban en sus oyentes y espectadores. En, en este orden de cosas, qué interesantes son los debates que Luz recoge y comenta sobre la respetabilidad de la danza y sobre la valoración moral de ciertos instrumentos. Es decir, hay instrumentos que son considerados moralmente más dignos que otros. Y, desde luego, qué significativas las denuncias del teatro y de sus agentes que denotan al tiempo que miedo, fascinación. En, en el ataque contra el teatro unen sus armas importantes pensadores del primer cristianismo, algunos de los cuales muy pronto pedirán la excomunión para los actores. Digo, se unen, unen sus armas estos padres de la Iglesia con relevantes figuras intelectuales del paganismo. El teatro es caracterizado por unos y por otros como un foco de inmoralidad que no debería ser consentido, como una, como, como una peste amenazante. Y cuando utilizo la palabra peste estoy pensando eh, pues intempestivamente en el viejo Antonina Artot, ¿no? cuando hablaba del teatro y la peste. Bueno, lo cierto es que los detractores del teatro nos han legado, paradójicamente, formidables documentos sobre su poder. Eh, leyéndolos comprobamos una vez más que nadie nos conoce mejor que nuestro enemigo. Y, y, y vuelvo a, a utilizar tus, tus gafas para, para, para eh, citar un momento. Dos momentos eh, que me parecen sabrosísimos del texto y que yo creo que, basta, bastan, eh, a, eh, que, que eh, basta, bastan bastarán algunos para, para acercarse a él. En un, en un determinado momento, taciano habla del actor como... Eh, esta es, esto es el, un actor para taciano Dice, un, un actor, el, caracteriza a un actor como representante de, de asesinatos intérprete de adulterios depósito de locuras maestro de corrompidos ocasión de condenaciones a muerte los actores dice taciano recitan indecencias practican movimientos que no, es, que no son lícitos y vuestras hijas y vuestros niños están contemplando a los que dan lecciones en la escena sobre cómo, de, cómo se ha de cometer un adulterio esto dice taciano pero juan crisóstomo llega mucho más lejos y y dice, eh, en su denuncia del teatro, incluso si no tuviste relaciones íntimas con una prostituta, en tu lujuria te uniste a ella y cometiste el pecado en tu mente. Se está refiriendo a un espectador. O sea, no tuviste relaciones íntimas con la prostituta, pero, pero en tu mente cometiste el pecado. Eh, y dice algo formidable, Juan Crisóstomo. Y, y, y supongo que lo, lo hizo desde la experiencia. Es decir, es decir, probablemente asistió y algo de esto le sucedió, porque si no, no es, fa no es, no es fácil describir las cosas con tanta precisión. Dice que, dice que no solo en su mente, al, al ver el espectáculo, se unió a la prostituta, el espectador, sino que, sino que luego se la llevó de algún modo a casa. Dice. No fue, no fue solo en ese momento, sino también cuando el teatro se cerró y la mujer se fue, su imagen per, 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 permanece en su alma. En, la, en el alma del espectador, junto con sus palabras, su figura, su aspecto, su movimiento, su ritmo y sus melodías distintivas y meritorias. Y habiendo sufrido innumerables heridas, te vas a casa, espectador. ¿No es esto lo que lleva a la interrupción de los hogares? ¿No es esto lo que conduce a la destrucción de la templanza y a la ruptura de los matrimonios? ¿No es esto lo que lleva a guerras y batallas y a un comportamiento odioso que carece de razón? Para cuando, saturado de esa mujer, de la mujer del, del teatro, regresas a casa como su, como su cautivo, tu esposa parece más desagradable, tus hijos más pesados y tus sirvientes problemáticos y tu casa superflua. La causa de esto es que no regresas solo a casa sino que llevas a la prostituta contigo. Ella no va de manera visible y abierta, lo que habría sido más fácil, porque tu esposa podría haberla alejado rápidamente, pero ella está instalada en tu mente y en tu conciencia. Bueno, con estas palabras de mi, de mi tocayo Juan Crisóstomo, que hubieran hecho, que hubieran hecho las delicias de un Antonín Artaud, ¿no? Eh, y que encierran sin querer toda una poética teatral, Quiero concluir mi invitación a la lectura de este importante libro de nuestra querida Luz Neira. Muchas gracias, Luz. Muy buenas tardes. Antes de empezar a hablar de la maravilla del libro que tengo delante, eh, simplemente un, una pequeña anotación. Claro, eh, Juan Crisóstomo ya lo dice su nombre: El Piquito de Oro. Crisóstomos, efectivamente, tenía mucha labia el hombre. Bien, fuera de, del chascarrillo. Eh, en primer lugar, quiero agradecer, a, por supuesto, a mi queridísima amiga, compañera, colega eh, y, y amiga de telefonazos buscando datos concretos en textos y en inscripciones y demás. Y, por supuesto, al Museo Arqueológico, así como a mis queridos colegas de mesa y de vida, porque trabajamos muchísimas veces juntos, la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes esta maravillosa presentación de este libro que sin duda yo también, por supuesto, les recomiendo. Eh, tenía muchísimas notas que he ido alterando, porque claro, al ser el último, pues muchas cosas eh, no las voy a repetir. Eh, pero voy a retomar unas palabras del profesor Domínguez Monedoro, que dijo al principio, efectivamente, está todo dicho en el mundo antiguo. Bien, pues como ya, hemos indicado, ya se ha indicado antes, no. No está todo dicho en el mundo antiguo y especialmente en los estudios sobre música. Los estudios sobre música son especialmente jóvenes. Eh, por supuesto, hay publicaciones. Podemos irnos, por ejemplo, a la transcripción de Vincenzo Galilei en 1581, si ni mi memoria no falla, de los himnos de Mesomedes de Creta. Pero en lo que es la investigación moderna, la ciencia musical del mundo antiguo es muy joven. Es muy joven, tiene mucho más peso, otro tipo de estudios dentro del mundo antiguo. Así que, claro, encontrarse un libro que contribuye precisamente a que este tipo de estudios tengan más peso específico en la investigación actual y que además, y muchísimas gracias, Luz, por esto que voy a decir ahora, esté en español, ¿vale? Que es algo que, bueno, siempre parece que está el inglés, la lengua franca de los investigadores, está por ahí, pero es que encontrar bibliografía en otros idiomas. Es muy importante y que además esté en español. Yo quiero agradecer a Luz en público el, el, la, la enorme aportación, ya no solamente por el libro en sí, sino por la lengua en que está escrito. Vale. Eh, efectivamente, yo eh, también soy profesor de la antigüedad, eh, soy profesor de griego y mi investigación, efectivamente, está en la música greco-romana. Pero en mi investigación suele tener más peso siempre la parte griega, bueno pues porque primero eh, es más enjundiosa, hay muchísimos más testimonios que en la parte romana. Hasta que uno llega a libros como este y entonces se da cuenta de qué equivocado está. Siempre tendemos a pensar que Roma es heredera, eh, sigue las costumbres de lo que se gesta en Grecia. No. Efectivamente, bueno, Grecia a su vez no, no descubre nada nuevo, es heredera de otras culturas milenarias anteriores a ella, Mesopotamia, Egipto, etc. Pero es que Roma efectivamente también adopta el, el, la práctica y la teoría musical griega, pero tiene un peso específico que siempre a, a mí se me escapa. No me dedico tanto a la música romana como a la música griega, pero, pero agradezco a Luz, de nuevo, que se me abran los ojos. A que todavía tengo muchísima investigación por delante y a que ella, por supuesto, aquí, tal y como han dicho mis compañeros eh, eh, anteriormente, eh, ella hilvana perfectamente las fuentes documentales, las textuales, las inscripciones, con la, la iconografía musical en todos los sentidos y especialmente en el arte musivario. Efectivamente, eh, las descripciones minuciosas. Hasta el detalle de los mosaicos con escenas musicales son maravillosos. Y claro, Ver este libro ya en papel, insisto, después de las conversaciones que hemos tenido Luis y yo por teléfono acerca de Luis, eh, cuando en tal inscripción pone tal cosa, ¿en realidad quiere decir esto, quiere decir aquello? Y a veces decía, no sé, mira, hoy no puedo, mañana te lo digo, que hoy estoy muy ocupado. Y decía, madre mía, a ver, ¿qué me ha preguntado? Y entonces yo mismo tenía que ponerme a investigar, ¿de acuerdo? Eso me pasó a estudiar, eso me pasó con un peine y me preguntó acerca del color azul, ya lo leerán ustedes, dejo ahí la incógnita, ¿no? y efectivamente pues uno no deja de descubrir cosas que no sabe eh, desde luego eh, para mí este libro es un complemento magnífico porque yo soy músico yo estudié música y he sido profesor de música muchos años ahora estoy en la universidad y me dedico a, a otros estudios en los cuales incluye la música por supuesto pero ya no estoy siendo profesor de música práctica entonces eh, mis estudios filológicos, que es desde los que ahora mismo enfoco los estudios musicales, claro, se ven complementados maravillosamente bien con esta producción tuya. Y para mí esto es oro en mis manos, porque esto me permite, y ahora incidiré en un par de puntillos también que quiero destacar del libro, incidiré en la cantidad de, 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 de conocimiento que hay en las fuentes y a las que yo no había prestado atención anteriormente. Luz ahí es y lo tengo apuntado con estas palabras, es una maestra perfectamente similar a los antiguos rapsodas. Sabe ilvanar perfectamente todo este conocimiento para que la lectura sea amena, que también se ha indicado anteriormente. La, la lectura es fácil, es rápida. Uno luego puede detenerse en las notas, en los textos, en andar, pero la lectura es muy, muy amena. Por supuesto, el estudio es profundísimo. Y otra cosa que me sorprendió eh, cuando recibí el libro un día por correo y abrí el buzón y me lo encontré ya por fin en mis manos fue, claro, el título: Música y danza de escena en el mundo romano y se hace entre el siglo I antes de nuestra era, y el siglo VI, aunque hay alguna tímida incursión también en el siglo VII. Pero bueno, eh, hasta el siglo VI ya de nuestra era. Y claro, lo primero que pensé es: ¿y por qué no ha estudiado la música anterior? a la Roma imperial. Eh, y claro, cuando me puse a leerlo, lo entendí perfectamente y ahí radica, desde mi punto de vista, gran parte de la genialidad de este libro. Y es que de la fase anterior se ha dicho mucho. Se ha dicho muchísimo, ¿quién no ha leído sobre Aristófanes? ¿Quién no ha leído sobre la comedia media, la comedia nueva y por supuesto ya en Roma, sobre Plauto, sobre Terencio? Hay miles de millones de publicaciones sobre esos temas. Sin embargo, de la fase posterior, no voy a decir tardía en la Roma imperial, pero sí ya de las fases posteriores y ya sobre todo de un repaso en el que me centraré más adelante, eh, hay muchas publicaciones pero no en español. Punto uno. Hay muchas publicaciones, pero les aseguro que bastante tediosas en comparación con lo que pueden ustedes leer en este libro. Gracias, Luz, porque yo he disfrutado sobre todo de todos esos siglos, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, con tanta documentación, no solamente iconográfica, sino también textual que yo sabía que existía porque bueno pues uno tiene sus ideas y tal no eh, aunque me dedico a cosas mucho antiguallas mucho mucho mm, eh, más remotas pero claro aquí las tiene uno en las manos entonces Efectivamente, ya se han notado aquí las críticas de los autores tardíos y de los primeros padres de la Iglesia cristiana eh, Tatiano, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, perdón, eh, Minucio Félix, Clemente de Alejandría, en fin, Cipriano de Cartago, etcétera, etcétera. Eh, el libro hace un repaso muy minucioso a las fuentes textuales, lo cual para mí, como filólogo, es muy eh, valioso. Pero claro, luego me encuentro con autores de los que no les voy a mentir, no sabía nada. Y resulta que son apasionantes como Libanio, que ya ha sido citado. Libanio eh, tiene, hay un análisis maravilloso de la educación del joven pantomimo. ¿Cómo hay que educar a un joven, hombre o mujer, ¿vale? A una persona joven que quiere llegar a ser pantomimo o pantomima. Y esto me trajo a la memoria, en, en griego también hay, hay un texto muy famoso, para quienes nos dedicamos a la voz concretamente, que es de un autor que se llama Oribasio, en el que nos explica, al igual que hace, por cierto, Suetonio con las prácticas de Nerón y demás, nos explica que tiene que hacer un joven que quiere dedicarse a ser cantante profesional. Oribasio es también un autor tardío, segundo, tercero, ¿vale?, y de repente me encontré con un complemento maravilloso porque yo he citado y he trabajado y he estudiado el texto de Orivasio, que escribía en griego, y me encontré con un autor al que desconocía como Libanio y, y, y me pareció maravilloso. Disfruté muchísimo leyendo todas aquellas páginas. Y no quiero alargarme mucho porque bueno, eh, el mérito y el centro tiene que ser luz, no yo, pero quiero eh, centrarme en, en, en un capítulo final que a mí me ha maravillado, me ha hipnotizado, que es el dedicado a la pantomima. Efectivamente, eh, claro, siempre arrancamos de Aristófanes y de los trágicos, ¿no? Eh, hay muchísimos escritos sobre Eurípides, Sófalo, que parece que se nos olvida que, que el teatro efectivamente tiene una continuidad a lo largo de los siglos. Y bueno, cuando digo teatro me refiero siempre a música, texto y danza que son indisolubles en toda la historia del teatro de la antigüedad. No es solamente el texto, es como si, lo digo muchas veces, como si de repente nuestra, nuestra cultura se extinguiera y los futuros investigadores solamente descubrieran los libretos de las óperas eh, y no tuvieran música ni nada. Nosotros estamos en esa situación. No podemos olvidar que todo lo que nos ha llegado eh, es música, texto, que es el que habitualmente conservamos, y danza de la que no sabemos prácticamente nada. Bueno, pues la parte dedicada a la pantomima, yo conocía el libro de Edith Hall, que tú también citas, que es un compendio de, de colaboraciones de personas muy famosas dedicadas al estudio de la pantomima, pues ¿qué quieres que te diga Luz? Tu libro lo supera con creces. Lo he disfrutado, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. No se pueden ustedes imaginar hasta qué punto es ameno, entretenido, divertido. Lo he leído varias veces, toda la parte de la pantomima. Y por supuesto, la parte que, que, que más me interesa a mí siempre, que es la de aportar datos de los textos. Para mí es valiosísimo, es oro puro. Por supuesto, el libro también habla mucho de organología, ¿vale? de los instrumentos, de los usos. De, del silencio, efectivamente, de cómo, eh, por ejemplo, hay un, una famosísima hidria eh, del Louvre en que eh, se ve a Aquiles muerto y las musas están con él y hay una, tienen una lira de caparazón de tortuga. Eh, caída significa la ausencia de música, el dolor, el silencio simboliza ahí la muerte, el dolor. Efectivamente, también se hace mucho hincapié en el significado de la ausencia de música, eh, de ese poder mágico, que puede alcanzar a tener el sonido. Eh, ahora mismo estoy metido en un, en un problema en el que yo mismo me he metido, que es un artículo sobre el hidráulis, que también se ha citado. ¿No? efectivamente toda la parte que dedica al análisis del instrumento del órgano hidráulico es maravillosa Nerón del que se ha hablado de hecho tenía una colección de estos instrumentos y además en este año sabático también que se tomó por Grecia y a su vuelta a Roma también dicen las fuentes eh, se ocupaba de, la, de los asuntos de Estado hasta cierto punto pero lo que realmente le gustaba era enseñar a los embajadores a los políticos su colección de instrumentos ¿Mm? Eh, es una pena que no sepamos mucho más de ello, pero bueno. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Eh, esto no entraba en mis planes, pero sí conservamos 62 fragmentos de música eh, greco-romana, ¿vale? Están analizados en varios libros. Hay uno importantísimo en el que no voy a entrar. Así que como el fundamento de las intervenciones de mis colegas y, por supuesto, el trasfondo del libro de Luz es el vivamos que la vida dura poco y la música la alegra. Permítanme, me iba a despedir con un simple muchas gracias y buenas tardes, pero les voy a cantar uno de estos fragmentos que, que no se diga que estudié canto, ¿vale? Hoy llevo dando clases desde las 9 de la mañana y ahora tengo esto, no sé cómo estará la voz, yo tampoco, ahora me siento como Nerón, tiemblo un poco, ¿no? Pero bueno, les voy a cantar, el, seguramente lo conocen, el epitafio de Sicilo. Que es eh, un fragmento con notación musical del siglo segundo de nuestra era, eh, que tiene una historia muy divertida porque llegó a ser hasta macetero de la mujer del embajador británico en Éfeso, ¿no? cuando se encontró. Ahora está en el Museo de Copenhague. Y viene a decir que vivamos la vida, eh, que dura poco y que bueno pues no hay por qué preocuparse, que las cosas no son tan importantes. Y dice así. Está en griego, ¿vale? Pero pertenece a esta fase, efectivamente, el siglo segundo ya era nuestra era. Bueno, pues estamos hablando de Roma y de Grecia como parte de esta Roma. Y dice más o menos así. Bueno, más o menos no, dice así: fenu <laughs> mi Rosoligones titosin, totelos a apetit. Así que disfrutemos de la vida, especialmente leyendo el libro de mi querida compañera Luz Neira. Y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos los presentes, a vosotros que estáis conmigo en la mesa, al Museo Arqueológico Nacional, a Carmen Marcos, su subdirectora, Marigel. Muchísimas gracias por acogernos en esta entrañable tarde, porque antes decía Marigel que yo disfrutaba muchísimo de, de mi trabajo y he disfrutado muchísimo, tengo que confesarlo, eh, trabajando en este, en este proyecto, como decía Adolfo, pero muchísimo. Y a veces pienso, ¿cómo podía estar tantas horas seguidas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, trabajando sobre este tema? Y ahora me lo pregunto, pero realmente la respuesta es porque es un tema apasionante, donde yo misma estaba eh, emocionada descubriendo a esas fuentes, descubriendo a los autores tardorrepublicanos, que en el fondo, eh, bueno, fueron pioneros. ¿eh? Eh, siempre siempre nos, eh, nos centramos en los autores cristianos que criticaban a los a los eh, músicos a las actrices pero ellos tenían ya un, un, un precedente no y eso realmente también me, me apasionaba el, el, en realidad pensé que había disfrutado todo cuando ya ves el libro después de las pruebas de imprenta cuando el editor de Siles, Ramiro, eh, acogió el proyecto, porque antes hablábamos de lo que se trabaja, pero luego tienes que encontrar un editor que sea sensible al tema y que, y que crea en ese proyecto. Y yo la verdad que agradezco mucho a Siles porque ellos publican historia, arqueología, música, o sea, que no era en cualquier editorial y, y en ese sentido eh, fue una gran alegría. Pero lo que no sabía es que iba a disfrutar tantísimo en una tarde como esta gozando de la presencia de todos ustedes y de mis queridos colegas y amigos. Si hay algo maravilloso en esta profesión, por mucho que se diga, por muchos ratos malos que a veces pasemos, es que tenemos la inmensa fortuna de conocer a personas que no solo son al final compañeros o buenos compañeros, sino que acaban siendo... Amigos entrañables. Empiezo por Adolfo, que eh, mucho antes que yo terminó la tesis, pero que estábamos mesa con mesa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La verdad es que es una alegría mantener amistades, a pesar de que viviendo en Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid parece que está a 700 kilómetros. Siempre comentamos, Adolfo y yo, que nos encontramos más fuera, en algún congreso. Eh, en Jaén o en, o en donde sea, en Grecia, más que en Madrid, que es muy grande, pero realmente contar con, con su benevolencia, ¿no? porque él es un auténtico sabio y que haya, eh, no solamente ahora, eh, hecho esta valoración del libro, sino antes. Eh, uno de los consejos que me ha dado Adolfo es que siga por la música, el papel de la, de la música y de la danza en, en, en ceremonias de ámbito religioso, con lo cual, efectivamente, como decía una colega mía rusa cuando le comenté el libro, dice, bueno, ahora ya eh, esto no es el final de una investigación, sino que para mí es el inicio de una línea, voy a seguir tocando instrumentos y danzando en sentido figurado, porque ni tengo voz, ni tengo arte para bailar, pero realmente es un tema que, que me fascina. Y, por supuesto, como decía Luis, las conversaciones con, con Isabel y con Luis preguntándoles por... Instrumentos, a veces hasta para precisar un término, pues en los que nos dedicamos a la antigüedad, pero no tenemos esos conocimientos. Y entonces agradezco muchísimo, no solo vuestra eh, presentación hoy aquí, sino también, pues, esa consulta, esa, ese consejo permanente sobre los instrumentos, sobre la música, porque ellos son estudiosos de la antigüedad, pero grandes expertos en, en musicología. Y como decía Luis, muchísimas veces teníamos que devanarnos casi, ¿verdad?, para encontrar el sentido a una inscripción que ni algunos eh, colegas nuestros muy famosos habían acertado, como, como el peine de marfil de, de la famosa Eladia que nos trajo por la calle de la amargura, pero que al final dimos en el clavo. Y qué decir de, de mi querido, aunque sea más cercano en el tiempo, nuestro, nuestro conocimiento, nuestro, el momento en que nos conocimos, pues la Universidad Carlos III tiene estas alegrías. Antes hablábamos de la decía Isabel de la interdisciplinariedad. Eh, entré contratada, vamos a decir, como asociado con Crisala, con el profesor que más eh, practicaba, no solo que hablaba, sino más practicaba la interdisciplinariedad, que era mi querido eh, maestro Antonio Rodríguez de las Heras. Y en el Instituto de Cultura y Tecnología pues, se da lugar a que surjan proyectos tan interesantes, proyectos en el sentido, pero ya en marcha, porque ya vamos por la octava edición, ¿no, Juan? Uh -huh. Y que me ha dado la oportunidad de conocer a Juan Mayorga. Nunca en mi vida hubiera pensado que iba a conocer a un, al mejor dramaturgo español que tenemos. Digo, y tenerlo además con esa cercanía, ¿no? Porque la ventaja no es conocer a una persona a la que admiras muchísimo, sino la ventaja es tener la suficiente eh, confianza, porque, porque él la da, y, y tu valoración en el. Eh, cuando cuando intervengo en el máster y ahora aquí, pues la verdad que. Que me llena de, de orgullo, me llena. Y estos son los ratos verdaderamente interesantes, maravillosos que da lugar una investigación a la que me inicié, la verdad, pensando, como decía Adolfo, si estos mosaicos y aquí también quiero, que, quiero expresar mi, mi bueno, un, pequeño, un pequeño homenaje a mi profesor, a mi querido profesor José María Blázquez, también maestro de Adolfo y de muchos colegas, como Pilar Fernández Uriel, que está aquí presente, que eh, siempre hablaba de las, eh, no, no, en, no en relación a este mosaico, pero él siempre hablaba de las bailarinas gaditanas, de, las, de la escuela gaditana, ¿no? y de, y de y cómo eran tan, tan eh, requeridas en, en, en Roma. Y cuando pensamos en la portada del libro, la verdad es que no lo dudé. La foto no es mía, debo decir aquí... Que es de mi marido, porque si no, en estos tiempos de derechos de autor ¿eh? hay que tener muchísimo. Creo que no, está, no ha podido llegar, pero la foto es un detalle que va en homenaje de, a, al profesor Blázquez, que siempre hablaba de estas bailarinas gaditanas. Y de ahí empieza el interés por el tema, porque realmente, como decía Adolfo antes, mi dedicación a los mosaicos romanos con todo lo que eso supone de críticas, porque a los que nos dedicamos a la iconografía cuando procedemos de, de la historia antigua, siempre se nos tilda como si estuviéramos ahí entre historia del arte, arqueología, realmente son imágenes, muchos dicen, estereotipadas, y mi obsesión era eh, estudiar, analizar, sin tener nada preconcebido, si realmente estas representaciones, esta y otras muchas, respondían. A, al contexto en el que surgían. No es lo mismo el siglo II después de Cristo o finales del segundo o principios del tercero. Este mosaico es un detalle de un domus del Aventino en Roma. No es lo mismo que las representaciones que pueda haber en los maravillosos pavimentos de, de la villa de Noeda de época teodosiana a finales del siglo IV después de Cristo. Y así en muchos ejemplos, no solo en mosaicos. Y entonces la inmensa satisfacción al estudiar las fuentes literarias a las que nunca he dejado de lado porque mis inicios consertorio pues, tenían muy en cuenta a los autores antiguos, pero la, la gran sorpresa es ver que realmente, o mejor dicho, la gran demostración es, es poder precisar que estas imágenes no eran imágenes que fueran copiadas de un siglo a otro, sino que realmente reflejan el contexto, como antes hablabais vosotros, hacéis alusión a Clemente de Alejandría, hasta qué punto eh, precisa cómo estas bailarinas eh, se teñían. De, de pelirrojo, cómo llevaban estas sedas. En muchos casos podemos pensar que son sedas, incluso podemos precisar que podrían proceder de, de Samos, creo, y, y así sucesivamente con todas las imágenes. Nuestra obsesión era saber si procedía, no hablar de la música y la danza en general, hablar primero de las fuentes literarias y luego a continuación como una cosa aparte de las imágenes, sino realmente si respondían a, esa, a ese contexto del que surgieron en Roma, en el norte de África. En la zona de las provincias de la antigua Grecia, o en España, o en el Oriente, y realmente he disfrutado muchísimo, ha sido apasionante y me satisface saber que también en ese sentido, estos años en el Máster en Creación Teatral hicieron que me interesara por el tema de la escena. Y sobre todo, siempre habíamos hablado cuando se descubría un mosaico. Eh, con, cierto, eh, con cierto sentido peyorativo de no, ya no se representaban tanto las obras, las grandes obras de teatro, tenemos algunas de Eurípides, tenemos sobre todo de, la, de Menandro y luego decíamos sí, y sobre todo de Mimo y de Pantomima, como si aquello fuera eh, géneros de segunda categoría, cuando realmente en Roma era lo que más éxito tenía y sobre todo estudiar a los autores, antes hablábamos de Libanio y ver hasta qué punto... Eh, tienen representatividad ese tipo de, de imágenes, pues eh, inducen al menos, y así espero que, que, que ustedes lo sientan, eh, induce al menos a una valoración también de esos géneros, con todo lo que supone de críticas hacia las bailarinas, bailarines, los autores, los actores, las actrices, pero creo que también se pone de manifiesto hasta qué punto era un género digo, valorado entre el público, otra cosa es luego los partidarios y detractores. Esto también creo que, que lo pone de manifiesto y es interesante ver la gran diversidad. Cuando hablamos del Imperio Romano siempre hablamos, eh, dependiendo del siglo, pero siempre hablamos en muchos casos de cristianos contra paganos, como si fueran dos bandos, como si eh, trasladáramos nuestra mentalidad de equipo contra, contra otro equipo, y, y, y no somos conscientes a veces que dentro de eh, los llamados paganos, los que se mantenían en las, en las creencias tradicionales y en las creencias filosóficas, hay también una gran diversidad, porque siempre hablamos de Juliano como el emperador que trajo de nuevo o que volvió el paganismo, y él mismo está de los actores de Antioquía. Juan, está, que, que está negro contra... O sea, que no podemos decir, estos eran de este bando y criticaban al 100%, igual que desde el mundo cristiano. Eh, los padres de la Iglesia no todos son igualmente, eh, tan, tan, no son tan furibundos, pero, eh, y, pero luego si ya descendemos a lo que son los, eh, los creyentes... Claro, acudían a este tipo de espectáculos. De hecho, buena parte de, la, de los discursos de Juan Crisóstomo, pero también antes de otros autores en el norte de África, van dirigidos a los que acudían, no solo contra los actores, digo actores en eh, general de la escena, sino contra los espectadores. ¿no? Por, y eso, claro, denota que asistía en la famosísima cita de Juan Crisóstomo cuando dice que durante lo que llamaríamos hoy la, durante la Pascua, la Semana Santa, eh, las iglesias están vacías en Antioquia y los teatros llenos. ¿no? Entonces esto da idea de que entre los eh, cristianos había, entre los, que, eh, entre los eh, habitantes de a pie, había qu muchos eh, que admiraban este tipo de, de bailes, de danzas, de música. Y bueno, yo creo que ni siquiera eh, la política oficial pudo con este... Con este gusto de la población, ¿eh? el mismo Teodosio, que es el, 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 edicto, el, el autor del edicto de conversión al cristianismo, de conversión oficial, recordemos que en la base que manda erigir para, para sustentar el obelisco en Constantinopla están las altatriques allí, es decir, no puede ni siquiera ir contra ello. Y luego, pues lo que hablábamos antes de ese peine de la de tantas compañías que siguen funcionando en los siglos V y VI después de Cristo, y el mismo concilio, y con esto acabo para no extenderme más, pero el mismo concilio de Trulo, celebrado en Trulo del 690 y tanto, o al sea, final del siglo VII, todavía critica, por tanto si critica y prohíbe, es porque se seguía celebrando. Es decir, que el arraigo era, era muy, muy, muy profundo y por eso yo creo que merecía la pena no solamente a los espectáculos, a los más famosos que siempre dedicamos nuestro estudio a los juegos gladiatorios y eh, eh, a, las, a, las, a los juegos circenses son los que más interés han recibido siempre no solo de los estudiosos por nuestra parte sino también del público en general ¿no? y yo creo que, que estos otros eh, espectáculos tanto en el ámbito privado como en, en el ámbito público pues merecían la atención y, y desde luego es el inicio de una línea que voy a continuar. Ya digo, yo siempre digo ahora que voy a seguir bailando y cantando hasta, hasta el final de mis días en, en otros ámbitos, porque el ámbito religioso es muy, muy, muy importante, siguiendo tu consejo, Adolfo. Y muchísimas gracias por vuestras maravillosas palabras, que me han enorgullecido. Ya voy a estar, como decía el otro día, un locutor, que casi no voy a dirigir la palabra a nadie después de haberme escuchado todo lo que me han dicho mis queridos, mis queridos colegas. Muchísimas gracias, de verdad, por su